Felicidades, Lola Hernández, para Fox Sports México. ¿Tiene techo Cristiano Ronaldo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿A dónde me dejaren? Muy contento. Una temporada otra vez única. Ganamos la Liga, ganamos la Champions. En términos colectivos, impresionante. Mi equipo ha estado muy bien, fenomenal. Y a nivel individual, yo he estado también muy bien. Así que me preparé para estar bien a fase final de la Liga y de la Champions también. Y marqué goles importantes. Así que estoy muy contento y feliz. Hola, Cristiano. Hola. Javier Rodríguez, de Radio Internacional de España. Quería preguntarte si, bajo tu punto de vista, posiblemente haya sido el partido más completo, más bien la final más completa del Real Madrid, sobre todo en esta historia moderna, las 5 Champions que ha conseguido desde el año 1998. No, fue un partido muy equilibrado. Yo he visto el primer tiempo muy... El Juve entró muy bien en el partido, ha creado algunas oportunidades. Pero yo pienso que el segundo tiempo Real Madrid ha estado impresionante. Nuestros medios muy bien, la defensa muy arriba. Y los goles han venido en un proceso natural, muy bien. Casemiro, después yo y Marco. Así que el segundo tiempo fue de los mejores segundos tiempos que Real Madrid ha hecho esta temporada. Así que muy contento. Una Champions es siempre complicado ganarla. Y además con un equipo que no sufría goles. Tenía 3 goles sufridos en toda la competición y sufrir hoy 4 no es fácil. Cristiano, over here. Congratulations. Thanks. On another title. You've been upset at some times this year. Ha habido algunos momentos en los que no seas tú muy contento con la afición del Real Madrid porque te silbaban. Y ahora, bueno, 32 años con el título de Portugal europeo. ¿Qué vas a hacer para mantener esta fortaleza que tienes? Bueno, ahora no es el momento de hablar de esto, ¿no? Ya he hablado varias veces de esa cuestión. Lo más importante es que una vez más hemos tenido una temporada estupenda, tanto yo como mis compañeros hemos ganado el doblete. Yo creo que poco puede criticarse porque las cifras hablan por sí solas. Yo tampoco tengo que hablar, las cifras están ahí. Estoy encantado, una temporada fabulosa, hemos ganado trofeos y claro, es uno de los mejores momentos de mi carrera. Bueno, tengo la oportunidad de decirlo todos los años casi, es cierto, pero este año verdaderamente ha sido formidable. El año pasado también lo fue, así que bueno, pues muy bien. Ahora tengo 2 o 3 días de descanso y después tenemos un equipo de calificación de Portugal y luego la Copa Confederación. Una temporada muy larga, pero estoy muy motivado y estoy muy contento. Estoy en un buen momento y bueno, me siento como un jovenzuelo. Bien, muchísimas gracias. Gracias. A Cristiano Ronaldo del Estadio Nacional de Cardiff aquí en Gales, contento, satisfecho, ya pensando también en su selección.